especial a todos los participantes. Temprano les estaba mandando el saludo, pero igual le reiteramos a los que se han conectado recientemente, los expositores que me han precedido, creo que han hecho una gran presentación de los distintos enfoques sobre diseños de líneas en distintos temas, tanto en línea de distribución, línea de transmisión, enfoque histórico, en algunos casos aplicaciones que han desarrollado utilizando el software. En particular, lo que voy a hacer en este corto tiempo que tenemos es hacerles un resumen de cómo desarrollamos una línea de transmisión aplicando esta herramienta de software. Las consultas, ya que este es un tema bastante amplio, están abiertas a través del chat. Les voy a agradecer entonces si es que tuvieran consultas, me la hagan saber a través del chat para que la vayamos desarrollando durante el tiempo de la exposición. Vamos a tratar de hacerlo un poco interactivo. Bien, DLTCAD como herramienta de diseño de líneas de distribución y transmisión. Ya se ha hablado bastante de esta herramienta, que data desde el año 1998, en que fue desarrollado inicialmente, y la publicación realmente se hizo en el año 1999, y creo que el uso ya a nivel de desarrollo de proyectos va a partir del año 2000. Es justamente lo que comentaba la ingeniera Mer Norca en la mañana, cuando se empieza a utilizar software especializado para desarrollo de proyectos de distribución en el Perú. En su fase inicial estaba orientado básicamente a desarrollar proyectos de líneas de distribución para el caso de electrificación rural para normas peruanas. Y en el tiempo la herramienta ha sido mejorada, ha sido optimizada, se han incorporado nuevas metodologías de análisis, normas técnicas internacionales, y eso precisamente hace que actualmente el DLTCAD esté siendo aplicado oficialmente en más de 25 países en el mundo. Extraoficialmente creo que son muchos más, que eso normalmente sucede, pero la ventaja de la herramienta es que nos permite optimizar tiempos, ahorrar recursos y sobre todo mejora la calidad y el nivel de precisión de los diseños electromecánicos en todo tipo de nivel de tensión de líneas de transmisión. ¿Cómo hacemos un proyecto de línea de transmisión cuando vamos a, mejor dicho, cómo empezamos a hacer nuestro proyecto de línea de transmisión? ¿O cuál es la secuencia de desarrollo de un proyecto de línea de transmisión en este caso? Me dicen que no se escucha muy bien. Por favor, me confirman si es que estamos con el sonido. Sí, ingeniero, se le escucha claro y fuerte. Bien, muchísimas gracias. Bueno, lo primero que necesitamos para empezar a hacer un proyecto es tener el trazo de ruta de la línea. Este es un ejemplo de una línea en 69 kilovolts, esto que vemos en pantalla, donde el trazo se desarrolló en el Google Earth, básicamente para efectos académicos. Muchos proyectos actualmente se desarrollan haciendo el trazo en Google Earth, porque nos permite tener una visión gráfica del recorrido de la línea, y en función a eso puedes hacer el trazo, y por lo menos para la fase inicial o para los proyectos preliminares o de proyectos de factibilidad. Sin embargo, cuando tenemos que hacer ya un estudio definitivo, un estudio para construcción, lo más recomendable es que el trazo de ruta se haga en el campo, o de repente hacer un preliminar en Google y luego ir a campo a hacer el recorrido para verificar si es que ese trazo, ese recorrido que estamos haciendo, es el más adecuado, o si es que hay que hacer algún ajuste en campo, ¿no? Porque no toda la información que vemos en el Google está pues actualizada, y el campo siempre puede variar, y la variación puede ser día a día. Entonces, para el proyecto definitivo, de todas maneras, tenemos que hacer un trabajo de campo, que es lo más real, lo más preciso. Una vez que tengamos el trazo de ruta, si vamos a empezar a hacer el diseño en el DLTCAD, el siguiente paso es definir la normativa o el estándar que vamos a aplicar en nuestro proyecto. Entonces, cuando hablamos de normativas, estamos hablando pues de lo que define cada país para sus proyectos o para el desarrollo de sus proyectos. Dentro de cada país, evidentemente, pueden haber otras subnormas o normativas
locales que pueden estar definidos, por ejemplo, por las empresas concesionarias. Por ejemplo, en el Perú tenemos empresas concesionarias, llámese Enel, Luz del Sur, Electrosur, Electronorte, Electrooriente, Electrosureste, etc. Y cada empresa eléctrica, cada una de ellas, tiene sus propias reglamentaciones para el uso de geometrías o estructuras para las líneas de distribución. En el caso de postes, casi hay un estándar nacional. En el caso de conductores, para proyectos de electrificación, sobre todo en líneas de distribución, se aplican principalmente conductores AAAC. Sin embargo, si hablamos ya de líneas de transmisión, llámese 220 kilovoltios o 500 kilovoltios, ya no hay normas establecidas, no hay en el Perú, pero tampoco creo en la mayoría de países no existe una norma o un estándar que me diga qué modelo de estructura debo utilizar, qué altura de torre que debo emplear para una línea de 220 kilovoltios, por ejemplo. Porque ahí ya nos basamos en los requerimientos de la topografía, sobre todo en los países de América Latina, donde la topografía es el que determina qué tipo de estructura me conviene utilizar de acuerdo al nivel de tensión. Entonces, cuando definimos la configuración, esto debe estar asociado a la normativa que vamos a aplicar y al país, ¿no? Esto, por ejemplo, es una imagen que hicimos para un proyecto de 500 kV para la binacional Itaipú, del lado paraguayo. Entonces, en el software esto ya está asociado al país y también esto está asociado a los modelos o a las bases de datos de los distintos elementos que vamos a aplicar en el proyecto. Llámese estructuras, soportes, tipos de conductores, hipótesis y así sucesivamente, ¿no? Cada uno de estos son un archivo que representa la lista de elementos que va a ser aplicado con esta configuración o para esta normativa. El software tiene una lista amplia de distintos tipos de bases de datos para distintos elementos, pero cada uno de ellos puede ser personalizado para la normativa local, ¿no? Este, por ejemplo, es un caso de personalización para una normativa local. Una vez que tenemos ya definido la normativa, el siguiente paso es hacer el procesamiento de datos topográficos. Normalmente la información que obtengamos de campo viene en coordenadas UTM o coordenadas X, Y, Z. Si bien la información la hemos tomado de Google, se puede convertir o el software convierte el trazo de ruta o los puntos topográficos que hayamos definido en el trazo de ruta, los convierte de coordenadas geográficas a coordenadas UTM y ya define la zona UTM de acuerdo a la ubicación del trazo, ¿no? Nosotros sabemos que la ubicación cuando hablamos de la ubicación geográfica estamos hablando de las zonas UTM y entonces a nivel mundial tenemos pues el mapa o el globo terrestre cuadriculado en zonas, ¿no? En las zonas, el sector digamos 15, 16, 17 y la zona en letras N, M, P. Entonces, de acuerdo a donde estamos ubicados, este proyecto que les estoy mostrando, por ejemplo, está aquí en Ecuador, en la zona UTM o en el sector UTM 18M, y hemos hecho el trazo y automáticamente el software convierte esa información y lo lleva directamente al software donde estamos trabajando, ¿no? Entonces tenemos la zona UTM y la data topográfica. Eso nos representa un trazo en vista de planta. Este trazo que hemos definido, el software lo recalcula y obtenemos el perfil topográfico. Entonces, la primera fase consiste en determinar el perfil topográfico para el proyecto que estamos desarrollando. Aquí, por ejemplo, tenemos un caso de un proyecto . Bueno, este es el ejemplo que hemos estado haciendo. Vamos a cargar acá otro ejemplo que tenemos de un caso de múltiples rutas de un proyecto. Este es un caso de un proyecto de líneas en redes compactas. Lo que quiero comentarles es que aquí tenemos los trazos de ruta que hemos hecho para este proyecto. Si tenemos una línea, un primer tramo de línea, acá hay otro segundo tramo de línea y así sucesivamente. En este proyecto en particular estamos trabajando con 5 tramos de líneas. Cada tramo tiene un perfil topográfico y podemos ir analizando cada tramo de manera independiente.
Este es el perfil topográfico de un tramo, el perfil topográfico de otro tramo, y así sucesivamente. Entonces, al momento que uno define el trazo de ruta, por ejemplo, en este momento estoy aquí en este trazo, ¿no? Tenemos los puntos topográficos de la ruta, ese trazo de ruta, y el software hace el cálculo de perfil y me obtiene el perfil topográfico. Este ya es un proyecto donde tenemos la distribución, pero cuando hacemos el cálculo de perfil, esto es lo que vamos a obtener, ¿no? Un perfil topográfico sobre el cual tenemos que desarrollar el diseño de la línea de distribución o de la línea de transmisión. Una vez que ya tenemos el perfil topográfico para poder hacer el diseño, lo que sigue es determinar los materiales que necesitamos para nuestro diseño. Esto va a depender del tipo de proyecto que estamos desarrollando. Podría ser una línea de distribución, podría ser una línea de transmisión, dependiendo de la normativa que estamos aplicando. Estas bases de datos a las cuales estamos haciendo referencia lo definimos aquí de las bases de datos que viene el software. Aquí, por ejemplo, tenemos una normativa colombiana, CODENSA, donde existen estructuras de fases independientes, existen estructuras en modelo compacto para las redes compactas o redes ecológicas. Podemos obtener aquí otra base de datos, por ejemplo, si hablamos de una línea en... kilovoltios, es una base de datos para una línea de 220 kilovoltios, un proyecto que se desarrolló en el sur del Perú, en la zona de Puno, en la zona de la mina Tintaya. Es una base de datos particular. Este de aquí es una base de datos personalizado. A ver, les voy a mostrar una base de datos personalizada. Esto de aquí es una base de datos personalizada para una empresa eléctrica en particular, en este caso para la Binacional Itaipú, donde almacena distintos modelos de estructuras para diferentes niveles de tensión. 500 kilovoltios, modelos de estructuras para 500 kilovoltios, modelos de estructura para 220 kilovoltios y modelos para 66 kilovoltios. Entonces, las bases de datos pueden ser creados o definidos de distintas maneras. Puede ser por empresa eléctrica que involucre todos los modelos de estructura para todos los niveles de tensión que maneja la empresa eléctrica. Podría ser definido para un nivel de tensión en particular, como este otro ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a cargar otra base de datos. Esta es la normativa CFE México. Esto está basado en particular para líneas en 23 a 24 kilovoltios, una línea para redes de distribución para un nivel de tensión en particular. Entonces, eso es una normativa nacional que abarca para todo México. Igual en el Perú, por ejemplo, existe la DGE. La DGE es una norma peruana que aplica para proyectos de electrificación rural a nivel nacional. Entonces, estos modelos de estructura se aplican en todo el Perú. Entonces, son normas generales a nivel nacional. Entonces, las bases de datos pueden estar almacenadas por empresa eléctrica en forma particular o en forma genérica. A partir de ahí se seleccionan los elementos que vamos a emplear para nuestro proyecto. De forma similar, los conductores son los elementos que vamos a emplear en el proyecto, que son los conductores, son elementos importantes. Tienen los datos técnicos almacenados con toda esa información técnica, igual que en los casos anteriores. Esto puede ser personalizado por empresa eléctrica o también podemos encontrar bases de datos genéricas por tipo de material. Esto, por ejemplo, son conductores de triple AC, una base de datos bastante amplia, conductores ACSR, vamos a ver, ACSR, de distintos calibres de conductores que se utilizan a nivel internacional. Entonces, la idea cuando vamos a hacer un proyecto es que seleccionemos los materiales de acuerdo al tipo de proyecto que vamos a desarrollar. Ese es el siguiente paso, ¿no? Seleccionar los materiales, estructuras, conductores que correspondan a nuestro proyecto. La siguiente fase consiste, bueno, estos son los conductores. La siguiente fase consiste en definir las condiciones ambientales del proyecto. Aquí tenemos que ser un poquito más específicos porque las condiciones ambientales de nuestro proyecto pueden variar de acuerdo a la zona, de acuerdo a la ubicación del proyecto. En el software,
de diseño donde definimos las condiciones ambientales para distintas zonas, porque el proyecto podría tener distintas zonas ambientales, pero ¿de dónde viene la información que necesitamos para definir esta información? En particular, para todo proyecto de línea de distribución o transmisión, debemos definir mínimo 4 condiciones o 4 hipótesis. ¿Por qué? Porque en todo proyecto siempre va a existir una condición de mínima temperatura, va a existir una condición de máxima temperatura, hablando de temperatura, va a existir seguramente una condición de máximo viento. El viento puede ser de distintos valores, pero en algún momento en esa zona donde estamos desarrollando nuestro proyecto va a existir una condición de máximo viento. Puede ser 80 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora, va a depender del lugar donde desarrollamos el proyecto. Y además de estas 3 condiciones, que son básicamente condiciones ambientales, siempre vamos a tener una condición inicial, una condición a la cual hacemos el tendido de la línea o la puesta en flecha de los conductores en nuestra línea. Entonces, esa es lo que llamamos condición inicial. En esta condición inicial básicamente se define el esfuerzo de tendido. ¿Cuál es el esfuerzo de tendido o la tensión que vamos a aplicar al conductor para la puesta en flecha? Ese valor del esfuerzo de tendido no es un valor parametrizado, no es un valor constante. Depende mucho de las condiciones ambientales que tenemos en nuestro proyecto, pero también depende del calibre del conductor, ¿no? Si utilizamos, por ejemplo, un conductor de sección 25 y trabajamos en zona costa, probablemente apliquemos un esfuerzo tendido del 18% del tiro de rotura del cable. El 18% es un valor típico que se aplica generalmente en todos los proyectos de líneas de distribución. Es un valor recomendado como valor típico en el SIGRE, pero no es un valor específico, no es un valor único. Entonces, si yo voy a trabajar en línea de distribución con el mismo cable de sección 25, pero mi proyecto está a 4.500 metros sobre el nivel del mar, pues ahí yo sé que las condiciones ambientales son extremas y que la temperatura en algún momento va a ser muy baja, de repente menos 10 grados, menos 25 grados, y en esa condición el conductor va a sufrir una contracción fuerte y podría llegar al límite de rotura. Entonces, si yo le aplico una tensión inicial fuerte, con el esfuerzo adicional que se va a producir por la reducción de temperatura en condición crítica, el cable podría llegar al 40 o 50% del tiro de rotura y podría superar su coeficiente de seguridad. Entonces, para poder compensar ese efecto, lo que hacemos es que el tendido se haga a una tensión menor, ¿no? De repente al 16% o de repente al 15%. Entonces, uno tiene que ir evaluando cuál es la condición más recomendada según las condiciones ambientales de nuestro proyecto. La ventaja de la herramienta que empleamos es que una vez que definimos la condición inicial, instantáneamente nos va a dar el resultado de la condición de operación de la línea en las demás hipótesis. Y así podemos verificar si es que superamos el esfuerzo máximo o el factor de seguridad. Y con esa condición podríamos reducir este valor y volver a verificar si es que estamos superando esos límites, ¿no?, de manera interactiva y gráficamente. Entonces, esta es la cantidad mínima de hipótesis que deberíamos tomar en cuenta para nuestro proyecto. En el caso particular del Perú, hablando ya del Código Nacional Eléctrico Suministro 2011, Código Nacional de Electricidad Suministro 2011, que es la normativa vigente o el Código Nacional vigente actualmente en el Perú, nos presentan unas consideraciones para definir las condiciones ambientales que debemos tomar en cuenta para nuestro proyecto. En primer lugar, define el mapa del Perú en 3 sectores, o en 3 zonas. La zona A, B y C, o llamado zona norte, centro y sur. Entonces, en estos casos nos plantea una condición de viento típico, digamos zona A, 70 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora B, y 90 para la zona C. Esto, digamos, un valor genérico. Sin embargo, si es que tenemos variación de altitud, porque eso pasa en el Perú, porque tenemos en el Perú el terreno varía desde la altitud cero, que está al nivel del mar, hasta altitudes que superan 4.500 metros sobre el nivel del mar, que básicamente está en la zona centro,
en la zona de la cordillera, ¿no? Y la cordillera pues recorre todo el mapa desde el sur hasta el norte. Llega al Ecuador, continúa hasta Colombia inclusive, y en el sur la cordillera, pues como sabemos, la cordillera de los Andes sí sigue hasta Chile y Argentina, está en la zona fronteriza. Pero es que el caso es que aquí tenemos altitudes incluso superiores a 4.500. Entonces, el Código Nacional nos ha planteado sugerencias de condiciones ambientales que debemos aplicar para nuestros proyectos basado en las altitudes o en las áreas. Se ha seleccionado área 0 hasta 3.000 metros, área 1 de 3.000 a 4.000 y así sucesivamente, ¿no? Áreas muy superiores a 4.500 metros. Para cada área, por ejemplo, para altitudes mayores a 4.500 metros, nos plantea que deberíamos utilizar para los diseños de las líneas vientos equivalentes a 120 kilómetros por hora, con temperaturas mínimas de menos 5 grados. Entonces, esto constituye una hipótesis, el caso de viento o viento máximo. El segundo caso que plantea el código para la zona de carga es el caso combinado. Esto está basado en los planteamientos que hace la norma americana, la NESC, donde plantean condiciones de máximo viento, condiciones de mínima temperatura y condiciones en el caso combinado, ¿no? El Código Nacional Suministro 2011 plantea condiciones similares, equivalentes a los que plantea la NES. Entonces, en el caso combinado, por ejemplo, para la misma condición superiores a 4.500, nos plantea considerar un manguito de hielo, una costra de hielo equivalente a 50 milímetros y una temperatura de menos 10 grados. Sabemos que en algunas zonas de la cordillera, pues la temperatura mínima incluso llega a menos 20 o menos 25 grados. Entonces, no es que este sea el valor mínimo que plantea el código. Si bien es cierto, el código me plantea que en esta condición debo analizar el caso de solo hielo, ¿no?, con 50 milímetros, sabemos que hay zonas que la temperatura puede ser incluso menor. Y seguramente el hielo puede ser distinto a este valor, ¿no? Y hay un caso combinado donde plantea para esta misma condición pues una velocidad de viento de 61 kilómetros por hora y un manguito de hielo de 25 milímetros y una temperatura de menos 10 grados. Bueno, dado que las temperaturas no siempre son los valores que plantea el código, lo más recomendable cuando hagamos un proyecto de línea de transmisión es que estas condiciones ambientales lo definamos en función a parámetros históricos o datos históricos de parámetros ambientales, ya sea viento y temperatura. Entonces, lo más recomendable, y eso es lo que siempre se sugiere, independientemente de dónde hagamos el proyecto, o sea, si es que el proyecto hacemos en cualquier país, es que las hipótesis se planteen en función a los datos estadísticos que se obtenga de esa zona. Salvo, por ejemplo, en el caso de Colombia, en muchas de las zonas no hay tanta variación de altitud, entonces las normas técnicas, por ejemplo, de Electricaribe en la zona del Atlántico, en el sector del hacia el Caribe o en la zona del Cauca, ya tienen planteadas condiciones ambientales en distintas zonas porque no hay mucha variabilidad para esa zona, ¿no? En este caso particular estoy hablando del Código Nacional Suministro 2011, que equivale a nivel nacional para el Perú, donde tenemos mucha variabilidad, ¿no? Entonces, el mismo código nos plantea que podríamos utilizar datos diferentes a los que está establecido en esta tabla, siempre que se disponga de información de información que tenga un sustento técnico, ¿no?, reconocido. Y cuando hablamos de sustento técnico reconocido, podríamos hablar pues de las entidades que tienen información estadística de la meteorología de los distintos países. En el Perú tenemos el Servicio Nacional de Hidrología y Meteorología, que es el SENAMI, y eso existe en cada país, ¿no? Hemos hecho algunos proyectos, por ejemplo, en Ecuador, y también existe un Servicio Nacional de Meteorología en el Ecuador. Tiene un nombre distinto, pero existe un Servicio Nacional de Meteorología y existe eso en cada país. Entonces, en conclusión, para plantear las hipótesis, lo recomendable, si es que vamos a hacer un análisis más real, acorde a la zona del proyecto, es utilizar información estadística válida existente. Y si no, bueno, utilizamos lo que nos plantea el código. En el caso de proyectos de factibilidad,
Normalmente en los proyectos de factibilidad utilizamos en este caso lo que nos plantea el Código Nacional de Suministro 2011. Puede ser que sea un poco sobredimensionado, pero eso es lo que tenemos de manera inmediata. Bien, entonces con eso definimos las hipótesis para nuestro proyecto y con esa información ya podemos hacer nuestro diseño, ¿no? Bien, entonces para hacer nuestro diseño, ya esto ya va a depender del nivel de tensión que planteamos para nuestro proyecto. Ya corresponde a la distribución de estructuras. Entonces aquí vamos a ver algunos ejemplos de proyectos ya desarrollados para no desarrollar proyectos nuevos. Por ejemplo, este es un proyecto en 69 kilovoltios. Una línea de subtransmisión 69 kilovoltios. Esto está desarrollado con normas del Ecuador. El caso particular de CNEL. Y lo que hay que tomar en cuenta es esto, ¿no? Esta en realidad es una línea de 69 kV. La distancia mínima que nos plantea, de acuerdo a las tablas, es 5 metros o 6 metros. Pero este proyecto en particular que les estoy mostrando, fue diseñado tomando en cuenta una distancia mínima de seguridad al nivel del suelo de 9 metros. Si ustedes van a las tablas de distancia mínima de seguridad que plantean los distintos códigos, en el caso del Perú, por ejemplo, el Código Nacional plantea 5 metros para 23 kV y hay un factor de corrección que se utiliza y para 60 kV más o menos sale 5.6 o 6 metros, dependiendo de la altitud, igual en Ecuador. En este caso particular, este diseño se hizo con una distancia mínima de seguridad a nivel del suelo de 9 metros. ¿Por qué razón? Porque esto está en zonas de alta vegetación, en zonas donde hay bastante cultivo de cacao, de bananos y otras plantaciones, y las líneas van a cruzar esas plantaciones. Y entonces, para poder evitar la deforestación de esas plantaciones y mantener las plantaciones y tener una mínima afectación a los cultivos por donde vamos a cruzar de todas maneras, se ha planteado hacer una distancia mínima de seguridad mayor y utilizar torres más altas, de manera que solo vamos a afectar las ubicaciones donde se va a instalar la torre en particular, o sea, la torre o el poste. Entonces, no vamos a hacer mucha incidencia. Eso ayuda mucho en la parte constructiva, porque en la parte constructiva el mayor problema que se produce, sobre todo en zonas donde hay mucha vegetación o cultivos fuertes, es el tema de la servidumbre. Entonces, si además de instalar una torre en medio de un terreno de cultivo, vamos a obligar al propietario a que tenga que deforestar o evitar el cultivo de una franja de terreno, el daño se vuelve mayúsculo. Y al utilizar torres más altas, evitamos la deforestación de las plantas y solo afectamos la zona donde va la torre, ¿no? Entonces, este es un caso particular de una línea de 69 kV. Aquí tenemos otro caso, otro ejemplo. De línea 220 kilovoltios. Esta es una línea en 220 kilovoltios. Aquí la distancia mínima que estamos utilizando es 7.5. Entonces, pareciera contradictorio, porque en el caso anterior usamos para una línea de 69 kV una distancia mínima de seguridad genérica al terreno de 9 metros y aquí estamos utilizando 7.5 metros, ¿no? La diferencia radica principalmente en lo siguiente. Esta primera línea que les mostré, está en una zona donde hay mucho cultivo, en la zona del recorrido de la línea, hay mucha vegetación y lo que queremos es evitar la deforestación de ese recorrido. Este segundo caso que les estoy mostrando, esto ya pertenece a otra zona, a otro sector, donde prácticamente no hay vegetación. Esto está a altitudes sobre 4.000 metros sobre el nivel del mar, zona minera, ¿no? Aquí no hay prácticamente vegetación, el terreno es bastante árido. A estas alturas,
crece vegetación, pero es de muy pequeña altura, es vegetación básicamente de pasto o helecho. Entonces no tenemos que cuidar tanto la vegetación, sino básicamente de la distancia mínima de seguridad para las instalaciones que se encuentran en el recorrido de la línea, o sea, las carreteras o los caminos o los ríos u otro tipo de instalaciones que hubiera en el recorrido de la línea. Esa es la gran diferencia de lo que comentaba en el caso de la línea anterior con respecto a esta otra línea 220 kilovoltios. Aquí se ha hecho la distribución de estructuras en torres de celosía 220 kilovoltios. Esos son los modelos de estructura que estamos utilizando en esta línea 220 kV para este proyecto en particular, ¿no? 220 kilovoltios. Una vez que tenemos la distribución de estructuras, lo que tenemos que hacer es la evaluación de la línea. Entonces, nuestra línea, cuando hacemos la distribución, puede tener problemas de distancia mínima de seguridad, podría tener problemas de exceso de vano viento, exceso de vano peso, exceso de cargas transversales. Entonces, dependiendo del modelo de proyecto que desarrollemos, los análisis o la evaluación del proyecto puede ir variando. Por ejemplo, si hacemos una línea en 220 kilovoltios, como es este caso, aquí básicamente lo que nos tenemos que preocupar es que cumplamos con las distancias mínimas de seguridad y cumplir con las prestaciones que hemos definido para nuestro proyecto o para nuestras estructuras. Hablamos del límite de vano viento y el límite de vano peso. Estas estructuras en particular, la que estamos empleando en este proyecto, tienen definidos aquí algunos parámetros que son los límites de operación. Por ejemplo, vano viento 600 metros, vano peso 900, y así sucesivamente para cada modelo de torre ha sido definido ya unas prestaciones. Entonces, en el diseño lo que tenemos que hacer es verificar que se cumplan con esas prestaciones, además de cumplir con las distancias mínimas de seguridad al terreno y las distancias mínimas de seguridad a otros elementos que estén en el recorrido de la línea. Como característica final en este proyecto, hablando ya de cálculos de estructuras, basado en las prestaciones que hemos definido para cada tipo de modelo, vamos a calcular el árbol de cargas. El árbol de cargas es el elemento o el resultado que nos entrega el software y que nos va a permitir pedir la fabricación de las estructuras o las torres, en este caso, adaptados al requerimiento de nuestro proyecto, a las condiciones ambientales y a las prestaciones que hemos definido en nuestro proyecto. Pues este árbol de cargas se presenta en dos modelos. Primero, el modelo general, donde el cálculo se basa en el cálculo de cargas. El cálculo de cargas para el cálculo de cargas de las estructuras en particular. Para el cálculo de los árboles de cargas en particular, tenemos que utilizar las ecuaciones que se definen primero para calcular la carga transversal. Estos modelos de cálculo son bastante conocidos, donde definimos la carga transversal en cada punto, que tiene pues como componentes la carga debido a la tensión del cable, la carga debido a la fuerza del viento sobre el conductor y la carga debido al viento sobre los aisladores. Para el caso de la carga transversal, para el caso de las cargas verticales, básicamente hablamos de los pesos, ¿no? Del peso del cable y el peso del hielo, si es que estamos utilizando. Y las cargas longitudinales se definen en función al tipo de estructura. Para las estructuras de retención, normalmente, de acuerdo a las normas europeas, debe considerarse una carga longitudinal permanente equivalente a los 2/3 del tiro horizontal máximo. Este tiro horizontal se calcula para el vano máximo definido para ese modelo de estructura. Y para las estructuras terminales, el 100% de la tensión horizontal máxima definido también para el vano máximo
permisible para ese modelo de estructura. En el caso de estructuras de suspensión o aislado rígido, generalmente se aplican, en muchos casos, una carga permanente en condición normal del 5% o el 8%. Eso va a depender de algunas consideraciones. Por ejemplo, en algunas, el reglamento de construcciones de línea de transmisión de España hablan de 8%, en algunos países hablan de 5%. Entonces, se considera una carga permanente para ese tipo de estructuras en la carga longitudinal. Entonces, estos son los modelos de cálculo típico, y cuando hablamos del software, estos resultados que estamos mostrando están basados en esa ecuación, o sea, en ese modelo de cálculo de cargas, primero la transversal, vertical y longitudinal para cada punto, o para cada punto de ubicación del conductor. En caso normal, en caso de falla del conductor 1, falla del conductor 2, bueno, la falla es lo que llamamos rotura, ¿no? Rotura del conductor 3, rotura del conductor 4, y así sucesivamente. Hay otra forma de presentar los árboles de carga cuando hablamos de torres de celosía, que es el basado en la norma americana, en la NES, donde ya aplicamos los factores de sobrecarga para los distintos elementos. Entonces, cuando hablamos de cargas verticales, la norma NES y también la norma peruana, el Código Nacional Eléctrico Suministro 2011, indica que debemos aplicar un factor de sobrecarga a la carga vertical, o sea, a esta carga que calculamos, a esta carga vertical, debemos aplicar un factor de sobrecarga, que sería 1.5 en este caso, en el ejemplo. Para la carga transversal, debemos aplicar una sobrecarga de 2.2 para cargas de viento. Estos factores, por si acaso, están definidos para el grado de construcción C. Para otro grado de construcción, estos factores son distintos. Eso lo pueden verificar en el Código Nacional Suministro 2011. Pero entonces, este factor de sobrecarga para las cargas debido a la presión del viento tienen un valor, y para la carga debido a la tensión del cable tienen otro valor. Entonces, volviendo nuevamente aquí a estas fórmulas, aquí tenemos la carga debido a la tensión del cable. Entonces, a este valor tendríamos que aplicar un factor de sobrecarga, y estos son las cargas debido a la presión del viento, y a estos dos valores tenemos que aplicar otro factor de sobrecarga. Finalmente, la carga transversal va a tener ya un resultado sobrecargado sobrecargado o factorado. Este segundo resultado que podemos ver en el software de árboles de cargas están ya factorados o sobrecargados con estos factores de sobrecarga que plantea el Código Nacional Suministro 2011 en este caso, ¿no? Igual esos factores son similares a los que plantea el código, la NESC, la norma americana. Bien, entonces este es un análisis hablando de cálculos de líneas de transmisión. De hecho, hay muchos otros cálculos, ¿no? Por ejemplo, el tema del cálculo de oscilación de cadenas, donde debemos verificar cuál es el desplazamiento de las cadenas de aisladores por efecto del viento, ¿no? Si es que estamos cumpliendo o no con el desplazamiento transversal de las cadenas de aisladores por efecto del viento, ¿no? Y así hay varios otros cálculos que uno tiene que analizar. Entonces, esa es la parte que corresponde al análisis de la línea, en el diseño de una línea de transmisión. Si hablamos de una línea de distribución, vamos a abrir aquí una línea de distribución, es otro ejemplo. Aquí tenemos una línea de distribución, 23 kilovoltios. Aquí ya utilizamos postes de madera, aisladores rígidos. Podemos apreciar aquí varios temas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos exceso de vano viento. Esta alarma nos indica que tenemos problemas de acercamiento de conductores a medio vano. Hay varias formas de resolver esto. Esto, por ejemplo, podríamos agregar una estructura tipo H para incrementar la separación entre fases a medio vano, ¿no? Aquí tenemos, voy a cambiar la estructura a una estructura tipo H, con lo cual resolvemos el problema de acercamiento de conductores a medio vano. De esa manera vamos evaluando el comportamiento del proyecto en la pantalla de diseño. Aquí tenemos otras alarmas. Esto significa que tenemos problemas de distancia mínima de seguridad, y vamos resolviendo ese problema desplazando la estructura a otro punto, por ejemplo. Igual en este punto podríamos desplazar,
y así sucesivamente. Eso es lo que corresponde al análisis del diseño de la línea. Eso sí tiene que ser pues un poco más específico. El usuario tiene que tener cuidado de verificar de que nuestra línea esté cumpliendo con todos los requerimientos técnicos. En este caso tenemos una carretera, que hay un punto donde tenemos una carretera. La distancia mínima de seguridad al nivel del suelo es distinto que para el caso de la carretera en particular. Si es que desplazamos esta torre, vamos a desplazar esta torre a la izquierda, ya no cumplimos con la distancia mínima sobre la carretera. Esos son los análisis que les digo que tenemos que resolver en la fase de diseño. En la parte de cálculos estructurales, como aquí hablamos de poste, lo que tenemos que preocuparnos es que no superemos los factores de seguridad del poste o los factores de seguridad o los límites de operación de los postes que estamos empleando en nuestro proyecto. En este ejemplo hemos desarrollado esta distribución con postes de concreto armado o postes de hormigón 13300, para lo cual voy a hacer un análisis de cálculo estructural. Lo que estamos aquí dando a notar es que el análisis de la línea, en el caso del proyecto anterior, que era una línea de transmisión, hacíamos básicamente definiendo que cumplamos con las prestaciones de las torres, y para la fabricación de la torre calculábamos el árbol de cargas. En el caso de este proyecto de línea de distribución, el poste ya tiene una carga de trabajo o una carga de ruptura definido o un límite ya establecido de acuerdo al fabricante. Esta carga es 13.300, la carga de ruptura es 600 kilos, esto es según norma peruana. Entonces tenemos que analizar que en nuestro proyecto las cargas de las estructuras no superen pues la carga de rotura, ¿no? Esta es la carga de rotura. Y para eso utilizamos este modelo de cálculo, cálculo de postes. Vamos a recalcular aquí los postes. Normalmente debemos evaluar en las condiciones críticas o condiciones de carga. Podría ser en condición de viento. En la condición de viento, de acuerdo a lo que estábamos hablando aquí, las definiciones, en las condiciones de viento vamos a tener cargas transversales que son los que generan de repente la mayor problemática para nuestro proyecto. Por lo tanto, este resultado que estamos mostrando corresponde al análisis del comportamiento de la línea o de las estructuras para la condición de máximo viento. Y podemos verificar que no tenemos problemas en este proyecto. En este caso particular había un problema en este punto, en la estructura PA23, que es una estructura angular porque tiene un ángulo, y lo que se ha hecho en el proyecto es agregarle un tensor o una retenida transversal, con lo cual ya resolvemos este problema y pasamos a analizar el factor de seguridad del cable de retenida, y finalmente verificamos que el poste está trabajando dentro del margen de seguridad que corresponde, cumple con el factor de seguridad. Entonces, nuestro objetivo aquí es que todos los postes deberían cumplir con los factores de seguridad correspondientes. Aquí, por ejemplo, hay un punto en donde no se está cumpliendo. En el poste 27 no cumple con el factor de seguridad, tampoco el poste 30, y corresponde reducir el vano, cambiar el poste o hacer algún tipo de acción para poder resolver esta problemática. Entonces, finalmente, bajo este enfoque ya nos preocupamos de que las estructuras cumplan con los factores de seguridad que corresponden, ¿no? Y ese análisis lo hace de manera detallada para cada modelo de estructura, ¿no? Y eso ya depende de la geometría. Puede ser una triangular, puede ser una vertical, o puede ser un terminal, o puede ser una retención. Entonces, cuando aquí hablamos de estructura de retención, ya tenemos que hablar de cargas longitudinales. Entonces, hace un momento hablábamos aquí carga transversal, y vamos a hablar de cargas longitudinales. ¿En qué estructuras tenemos la operación más crítica por carga longitudinal? Normalmente en las estructuras de retención y las estructuras terminales, que son los que van a sufrir mayormente los desequilibrios de tensión horizontal en el diseño de la línea. Entonces, estas ecuaciones que estamos mostrando también aplica el software cuando va a hacer este análisis. Entonces, ya vamos al análisis de carga longitudinal, y aquí nos vamos a preocupar principalmente de las estructuras que son de retención o anclajes, ¿no? Normalmente todas las estructuras de retención ya se les aplica una retenida, y eso es lo que hemos hecho aquí. Aquí podemos ver que ya tiene retenida, y inicialmente no cumplían con el factor de seguridad, pero con una retenida longitudinal
estas son retenidas longitudinales por si acaso, ya vemos que estamos cumpliendo con los factores de seguridad, ¿no? Entonces, hablamos de dos cosas, ¿no? Primero, analizar el comportamiento de la estructura por carga transversal, donde el efecto más crítico generalmente se produce por el efecto del viento. Y segundo, el comportamiento de las estructuras en el eje longitudinal, donde el caso más crítico podría ser por la condición de máximo viento, pero podría ser también por mínima temperatura. Entonces, vale la pena revisar este resultado en ambas condiciones, ¿no? O podría ser también en el caso combinado de viento medio. Estamos hablando de las condiciones de carga. Entonces, vale la pena de que para los casos de estructuras, mejor dicho, para el análisis del comportamiento de las estructuras por cargas longitudinales, hagamos el análisis en todas las hipótesis de carga. Las hipótesis de carga normalmente son las hipótesis de viento, de mínima temperatura, o el caso combinado donde consideramos viento medio y seguramente temperatura baja o manguito de hielo. Bien, entonces esos y otros análisis son los que tenemos que desarrollar cuando diseñamos la línea. Eso corresponde a la parte de distribución de estructuras y evaluación del comportamiento de la línea. Y finalmente, pues, una vez que hemos hecho el diseño, tenemos que hacer los reportes, ¿no? Esto es parte de los reportes que les estaba mostrando en las pantallas anteriores. Este, por ejemplo, es un reporte de cálculo mecánico de estructuras. Bueno, aquí dice IDS, pero eso debe ser en carga, por carga de viento, como les mostré. Aquí tenemos otros reportes, caso de desviación de cadenas, cálculo del corrimiento. Estos básicamente son para líneas de transmisión. Los modelos de cálculo o los análisis que se hacen en línea de transmisión difieren en algunos aspectos con líneas de distribución, ¿no? Por ejemplo, aquí las líneas de distribución, volviendo a este ejemplo, en esta línea de distribución, cuando yo quiero calcular la tabla de tendido, lo que hago es calcular la tabla de fechas para el conductor que estamos empleando y fundamentalmente lo que obtenemos son las flechas que vamos a tener en la condición de tendido para cada vano de las estructuras para distintas temperaturas, porque no sabemos a qué temperatura vamos a hacer el tendido del conductor en campo. La tabla de tendido entonces muestra las flechas que tendríamos en la condición de puesta en flecha, ¿no?, del conductor en cada vano. Y nosotros ya tomaremos en campo la decisión de hacer el control de esta flecha en algún momento, ¿no es cierto?, en algún vano en particular. Aquí hay un tema que me gustaría aclarar, porque a veces hemos tenido algunas consultas sobre la flecha. ¿Qué cosa es la flecha de la que estamos hablando? ¿Dónde se mide la flecha? Porque ahí algunos hablan de flecha, la flecha en el punto más bajo de la catenaria, pero cuando estamos hablando flecha aquí en el cálculo de la línea y el cálculo y los reportes que mostramos, estamos hablando de esta flecha que está medido en la mitad del vano. Este es el vano, en el punto medio exactamente, tenemos este punto y la distancia que hay de ese punto de la catenaria al punto de intersección de la línea imaginaria que une los dos puntos de engrape de la estructura, esa distancia es la flecha. Ese es el valor que presentamos aquí en los cálculos de flecha, estos valores. Entonces, en ese punto es donde se debe controlar estos valores cuando hagamos el tendido. Cuando vayan a campo y quieran controlar esa flecha con esa tabla de tendido, se debe controlar en la mitad del vano. Y eso es factible, ¿no? Porque físicamente en campo es fácil ubicar el punto medio del vano. El topógrafo puede ubicarse transversalmente en el vano y puede medir esta distancia tranquilamente, ¿no? Hay otros métodos que se utilizaba antiguamente, que era el método del arreglo, otros métodos donde se medía esta flecha que sería en el punto más bajo de la catenaria o llamado saeta. Entonces colocaban la regla y iban analizando de que la línea de la regla, el punto límite, coincida con el punto más bajo del conductor. Pero esos, digamos, eran métodos más manuales, más tradicionales. Pero aquí estamos hablando ya de cálculos en distinto método y que incluso son mucho más fáciles de poder verificar y medirlo en campo. Entonces, esto es
tabla de flechados para líneas de distribución. Si hablamos de la otra línea de transmisión que estamos mostrando en este ejemplo, esta línea de tintalla 220 kV, aquí ya no hablamos de línea de tendido en conductor en, digamos, simple, sino que aquí vamos a tener un corrimiento del punto de engrape. Estamos hablando ya de cadenas de suspensión. Entonces, las cadenas de suspensión, por el desequilibrio de tensiones que se producen en el momento del tendido entre el vano adelante y el vano siguiente, la cadena suele desviarse, se desvía. Entonces el punto de engrape del cable con respecto al punto de contacto en la posición de cadena desviada ya no son los mismos, por lo tanto hay que hacer una corrección. Entonces, cuando estamos en el punto de puesta en flecha, vamos a tener esta flecha y la cadena va a estar desviada, y lo que tenemos que hacer es engrapar de repente 11 centímetros adelante del punto actual de contacto de la cadena o de la roldana con el conductor, 11 centímetros adelante o 21 centímetros atrás, dependiendo del vano en el cual tenemos que hacer la corrección. Entonces, estas flechas que estamos mostrando aquí son las flechas en posición de puesta en flecha con la roldana, con la polea colocada en la línea, con la cadena desviada. Y la idea es que hagamos el engrape haciendo esta corrección para que finalmente la cadena quede en forma vertical, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las diferencias que podemos tener en tratamientos de cálculos entre una línea de transmisión y una línea de distribución. Son parte de los reportes, ¿no? Finalmente, tenemos que entregar los planos del proyecto. Los planos del proyecto se cortan en planos en formatos predefinidos, ya preestablecidos en el software. Existen varios formatos. Las escalas son totalmente configurables y, además de los planos, normalmente ahora nos piden, pues, reportar la lista de estructuras en coordenadas UTM o coordenadas georreferenciadas. Entonces, si en el proyecto estamos trabajando en coordenadas georreferenciadas, esta es la lista de estructuras con sus coordenadas UTM absolutas que se exporta como resultado final, y esta información lo podemos llevar de repente a un sistema GIS, a un sistema de información geográfica, para poder ubicar nuestras estructuras ya en un GIS, ya sea un ArcGIS o el Smart World u otro sistema de información geográfica, ¿no? Ya partiendo del diseño. Entonces, esta información que inicialmente empezamos en planta, esto ya está referenciado, georreferenciado, lo hemos trabajado luego en perfil, y finalmente entregamos los planos cortados, ¿no?, en formato ya predefinido. Estos son los planos del proyecto, ¿no? Estos son los planos del proyecto, que es el que estamos mostrando en la presentación, que podría ser en este formato o podría ser en otro formato también. Hay varios formatos que presenta el software, ¿no?, donde las escalas gráficas, el ancho gráfico y la escala de impresión, tanto en el eje vertical como horizontal, son configurables. Entonces, esto nos entrega el plano listo para impresión. Ese es, digamos, el proceso de diseño de una línea, lo que hablábamos en algún momento. Alguno de nuestros expositores comentaba que del trazo de ruta teníamos que hacer, pues, el perfil topográfico manual, hacer el cálculo de estructuras manual, el dibujo de los planos manual. Bueno, todo este proceso se hace básicamente en estos pasos que hemos hablado: trazo de ruta, procesamiento de datos topográficos, selección de materiales, definición de condiciones ambientales, distribución y análisis de la línea, sacamos los reportes y finalmente tenemos el proyecto terminado, ¿no? Eso nos va a llevar un tiempo bastante corto con respecto a otros métodos que podríamos emplear. Esa es la innovación, esa es la ventaja de usar esta herramienta de software, y espero que haya podido ampliarles de alguna manera o darles el alcance de los alcances de este software, que valga la redundancia, o ampliarles los conocimientos a los que ya aplican esta tecnología o los que ya han utilizado o han desarrollado proyectos con este software. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna consulta, estoy a vuestra disposición. Ingeniero Walter, muchísimas gracias. A ver, veamos, vamos a ver si tenemos consultas. Uso de contrapesos y amortiguadores. Oscar Fernando nos consulta:
uso de contrapesos y amortiguadores en líneas de transmisión. Normalmente el uso de los contrapesos, bueno, aquí por ejemplo, esta es una línea de 220 kilovoltios y en toda línea de este nivel de tensión normalmente se aplica los contrapesos para poder reducir el efecto de las vibraciones. Sin embargo, no hay un cálculo uniforme estándar que me permita relacionar la cantidad de contrapesos con la longitud del vano. Hay cálculos, sí, que incluso hay softwares particulares que los fabricantes propios de los amortiguadores nos presentan, en muchos casos regalan, pero lo que tiene el software aquí es que nos permite hacer la ubicación de esos contrapesos. Aquí hay una opción donde yo puedo definir los rangos de aplicación basado en las recomendaciones que podrían hacer del fabricante u otra recomendación. Entonces, por ejemplo, aquí puedo decir de vanos de 100 a 300 vamos a agregar un contrapeso, de repente 300 y 600 podría agregar este rango, de repente de vanos de 600 hasta 1200, si es que es el caso, vamos a aplicar de repente 2 y aquí 3. Y aquí estamos hablando un contrapeso por cada lado y en cada vano, en cada conductor, perdón. 2 en cada lado y en cada conductor, ¿no? De cada vano. Entonces, haciendo eso, hacemos la distribución y el software automáticamente me define la cantidad de contrapesos dependiendo de la longitud del vano que tenga en el diseño. Ese es el nivel de alcance que tiene el software para este tema de asignación de contrapesos. Hay otro tema que es el tema de la asignación de las boyas de señalización. Entonces aquí tenemos el tema de las boyas de señalización que normalmente se suele utilizar en proyectos de transmisión cuando estamos en zonas de vanos grandes, donde probablemente puede haber pues sobrevuelo de algún vehículo aéreo, ¿no? Entonces hay criterios que me permiten definir por cantidad y por rangos o por límite de estructuras, ¿no? Para definir cuántas boyas y en qué puntos puedo colocar esas boyas de señalización. Bien, ingeniero, tenemos otra consulta más. A ver. Si podría ampliar, Jimmy Kisokala nos pregunta si podría usted ampliar sobre los límites de vano viento y vano peso. Gracias. Bueno. Desde el punto de vista teórico, les voy a mostrar aquí una presentación que creo que tenemos a la mano. Vayamos aquí. En este ejemplo, en este vano, voy a activar aquí una opción de mostrar el vano viento y el vano peso. Ok. En este vano tenemos un vano de 444 metros. Es la distancia que hay entre esta torre 27 y la torre 28. Y el siguiente vano es 294. Entonces, desde el punto de vista teórico, el vano viento viene a ser para esta torre la semisuma de esos dos vanos, el adelante y el atrás. Es el vano promedio, el vano medio. Y aquí podemos apreciar 369 metros. Entonces, ese sería el vano viento, desde el punto de vista teórico, el valor que tiene esa torre en ese momento. ¿Qué sucede en la práctica? Como esa longitud de vano viento, que son en este momento 369, que es el vano viento de esta torre, esa es la longitud de conductor que está expuesto al viento, y cuando el viento actúe sobre esa longitud, va a generar una presión de viento. Déjeme ver aquí algún...
Bueno, no, yo lo que pasa es que estaba tratando de mostrarles una gráfica que tengo desarrollado sobre la definición de cálculos de vano viento o vano peso. Bueno, no nos vamos a demorar mucho. Entonces, ese es el vano viento teórico. Ahora, cuando el viento actúa sobre esa sección, vamos a suponer que acá tengo este poste, ¿no? Y aquí tengo el vano. Ese es el conductor. Ese es el otro conductor. Y aquí tengo otro poste. Y aquí seguramente tengo otro poste. Entonces, el vano viento podría ser básicamente esta distancia. Vamos a suponer que esa es la distancia. ¿Okay? Entonces, esa distancia tiene un valor de. Vamos a poner una distancia de. El viento, cuando actúe, va a actuar básicamente sobre esta sección. ¿No? La presión del viento va a actuar sobre esta sección y va a generar una carga debido a la presión del viento. La presión del viento multiplicado por el área o la sección, el área expuesta del conductor genera fuerza. O sea, fuerza igual presión por el área. Entonces, esas cargas transversales que van a actuar sobre esta longitud de conductor, que vendría a ser el vano viento de esta torre, se van a transmitir directamente a esta torre. Y eso ocurre por cada cable. Y eso se transmite en cada punto donde existe un cable. Entonces, el vano viento lo que origina finalmente es una carga transversal sobre esta torre. Entonces, si usted para una torre de transmisión decide ampliar el vano viento ya no a 360, sino a 500 metros, lo que está haciendo es que cuando calcule la torre va a tener que considerar mayor carga transversal. Por lo tanto, la torre va a ser más pesada, solamente por el hecho de que está considerando mayor carga transversal como carga de diseño. Si usted considera en el proyecto que va a utilizar vanos vientos más cortos, entonces va a considerar, está considerando indirectamente, que va a haber menor carga transversal en la torre. Por lo tanto, la torre seguramente va a ser más ligera. Ahora, si yo considero vanos más pequeños, vanos vientos más pequeños o vanos vientos más grandes, ¿cuál es más conveniente? Bueno, pues si es que la topografía me permite hacer vanos vientos grandes, yo preferiría usar vanos vientos un poco más grandes, de manera que use menos torres en el proyecto. Porque si utilizo vanos vientos pequeños, voy a tener que usar más torres en el proyecto y probablemente va a salir más costoso. Si el terreno fuera relativamente plano, me convendría usar vanos vientos más pequeños. ¿Para qué? Para no tener pues un sobredimensionamiento de las torres, ¿no? Ese es el vano viento. El vano peso, en cambio, es la longitud de conductor cuyo peso es soportado por esta torre. Entonces, si yo voy a ese punto, ahí puede, me va a dar un valor de vano peso, 705.71. Entonces, esta torre está soportando el peso de 705 metros de cable, ¿no? Recuerden que el cable, pues acá está con lo suspendido, y cuando va cambiando llega a un punto bajo, y en este punto la tensión vertical se hace cero. Entonces, hasta ese punto, el peso se transmite a esta torre. Cuando en este punto bajo la tensión vertical o la componente vertical se hace cero, para el lado izquierdo el peso que hay de este conductor ya se transmite a esta siguiente torre. Entonces, dependiendo de la topografía, cada torre va a soportar distintos pesos o distintas longitudes de cable. Entonces, en cristiano, el vano peso significa la longitud de conductor cuyo peso soporta la torre por cada cable. Eso es cuando hablamos de torres. Entonces, para las torres en línea de transmisión, el usuario define la prestación de vano viento y vano peso más conveniente para su proyecto. Pero cuando hablamos de postes, ya la cosa no es así, la cosa varía. ¿Por qué? Porque el poste ya tiene una carga predefinida, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ya una estructura cuyo valor, cuya geometría esté, perdón, ya tengo una estructura, por ejemplo, un poste de concreto, vamos a llamar un poste de concreto, digamos, selecciono aquí un poste de concreto
de 12.300. Yo ya estoy diciendo que voy a emplear un poste cuya carga de trabajo es 300 kilos y que se rompe a 600 kilos por el factor de seguridad. Entonces, si voy a emplear, por ejemplo, una estructura tipo PS1-3L, digamos una estructura de suspensión, la estructura clásica que utilizamos en nuestros proyectos, y voy a emplear conductor de 50, entonces yo tengo que calcular cuánto soporta esta estructura como máximo, cuánto de vano viento, o sea, cuánto de vano viento va a soportar sin que el poste llegue a su límite de rotura. Eso es lo que calculamos aquí. Y podemos calcular, y según este cálculo, para condiciones de máximo viento, ¿no?, resulta que sale 235 metros para un viento de 94 kilómetros por hora. Si el viento fuera 120 kilómetros por hora, esta estructura PS1-3L con poste 12.300 máximo soporta 120 o 130 metros de vano viento. Entonces, cuando trabajamos con postes, lo que nos toca es calcular primero cuál es el límite de vano viento que va a soportar el poste, o sea, la estructura, antes de hacer nuestra distribución, y con eso ya verificamos que no superemos el límite. Entonces, los conceptos, digamos, pueden ser los mismos teóricamente, pero el modelo de tratamiento varía en función al tipo de proyecto. Creo que me extendí mucho en la respuesta, disculpen. No se preocupe, ingeniero. Creo que tenemos otras consultas más. Y, aquí nos están preguntando, ¿cuál es el margen de error al subir las coordenadas del Google Earth? La consulta es de ingeniero Ramos. No hay un margen de error, digamos, estándar, porque en cuanto a coordenadas UTM, creo que ahí no hay problemas. El problema es en la altitud, ¿no? La altitud que vamos a leer cuando leemos las coordenadas de Google Earth. Porque lo que leemos son fotografías, y las fotografías pueden tener buena precisión o mala precisión, porque son fotografías satelitales y van a depender mucho de cómo está el terreno, ¿no? Si terreno despejado, de repente terreno nublado, terreno con vegetación. Entonces podemos tener márgenes de error de repente de medio centímetro, un metro o hasta 2 metros de repente cuando hacemos lectura de altitudes de Google Earth. Por eso que si hacemos un proyecto preliminar o de factibilidad, cargar data de Google Earth puede ser muy bueno, puede ser factible. Si hacemos proyectos desde el punto de vista académico, no hay ningún problema porque es académico, es ejemplo. Pero si vamos a hacer un estudio definitivo o construcción de línea en campo, ya la diferencia puede ser sustancial. Hicimos una prueba precisamente en este proyecto que estamos mostrando, en el caso de este proyecto de 120 kilovolts en Quintaya. Levantamos la data de Google Earth, comparamos con los datos que habíamos obtenido con mediciones en campo, con un equipo de topografía, y había una diferencia de medio metro aproximadamente en muchos puntos, ¿no?, de altitud. Pero eso fue, digamos, un caso. Entonces, no hay un valor fijo, pero sí ahí puede haber diferencias. En algunos casos notables, en algunos casos probablemente despreciables. Ok, tenemos otra consulta, dice Miguel. Buenos días, la consulta es si se puede realizar los metrados. El software, lo que nos entrega como resultado, el DLTCAT en particular, no son los metrados precisamente. Lo que nos entrega es un reporte que es la lista de materiales del proyecto. Aquí está la cantidad de torres, o postes, cantidad de conductores, cantidad de retenidas, puestas a tierra y todos los elementos que estemos empleando en el proyecto según el tipo de diseño que hayamos desarrollado. Esto es, digamos, es un metrado, pero no es un metrado detallado. Teníamos la esperanza de presentar una herramienta de software en este congreso que haga el cálculo de metrados y presupuestos del proyecto, pero lamentablemente el tiempo no nos dio, no nos favoreció. Seguramente ya dentro de poco vamos a estar publicando ese software, pero sí es un software complementario a esta herramienta que va a calcular la lista de materiales y los costos del proyecto, que sería ya el metrado que muchos nos referimos, ¿no? Ok. Cintia Piris consulta.
Con este programa pudiera calcularse las tensiones más máximas a distintos ángulos de viento y no solo la tensión en la transversal, o sea, a 90 grados. La pregunta creo que viene por el tema de desviar el ángulo de aplicación de la torre, ¿no? En el caso de algunas normas, por ejemplo, la carga transversal, acá estamos asumiendo 90 grados, en algunos casos asumen carga transversal, digamos, a 45 grados u otro ángulo. El DLTCAD no está ahorita diseñado para eso, está trabajando directamente con carga transversal, y probablemente en unas siguientes publicaciones vamos a incorporar ya esos cálculos para ángulos de aplicación del viento en distintos ángulos con respecto a la línea. Si la pregunta va por ahí, esa sería la respuesta. Si la pregunta va por el tema de los ángulos topográficos, bueno, el ángulo topográfico puede variar y el software calcula para todo tipo de ángulo topográfico. Joel Castillo hace la siguiente consulta. En la interconexión de la línea Transmantaro-Mantaro-Socabaya, cada fase tiene dos conductores. Esta línea no lleva contrapesos, solo los separadores de cable de una misma fase. ¿Cómo funcionan estos separadores? Gracias por su respuesta, Ingeniero Watt. Bueno, los separadores básicamente son esos, separadores de fase... Perdón, separadores... A ver, la pregunta... Creo que acá lo veo. Bueno, los separadores que aquí están hablando son los separadores que hay de conductores en la misma fase. O sea, cuando hablamos de dos conductores por fase, por ejemplo, vamos a suponer que aquí tenemos esta configuración. Entonces, a ver, creo que no estoy compartiendo la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Sí, estamos viendo ahorita su pantalla. Están compartiendo, ¿verdad? Sí, sí. Disculpen. Entonces aquí tenemos dos conductores por fase, o sea que hay una distancia entre fases y hay un separador que permite esa distancia entre fases para que no haya pues mayores problemas mecánicos en los recorridos de la línea. Entonces básicamente esos son los separadores a los que está haciendo referencia. Eso no es precisamente un amortiguador. Yo no sé si es que eso hayan utilizado para reducir el amortiguador. Pero recuerdo, por ejemplo, en el tramo que hay de Cotaruce hacia el otro lado, hay un vano bastante grande, que creo que es casi un kilómetro, más de un kilómetro, casi 2 kilómetros, donde teníamos problemas por el tema de galope. Es un vano grande. Entonces ahí la solución que se hizo fue colocar separadores de fase, y no solamente para una fase, para los conductores de la misma fase, sino de la fase R a la fase S, de la fase S a la fase T. Entonces, eso sí, diría yo que mantiene el conjunto de los conductores en conjunto, de manera que cuando hay alguna vibración, no permite que haya pues acercamiento de una fase a otra, ¿no? Entonces, el tema de los amortiguadores o contrapesos que hablamos, lo que permite es reducir el efecto del galoping o la vibración del conductor para que no haya acercamiento de un conductor de una fase hacia otra fase, de la fase R a la fase S, ¿no? Robert Javier Machuca nos consulta, ¿este programa nos ayuda a calcular los esfuerzos mecánicos de las torres? Muchas gracias. En el caso de las torres, como les comenté en el ejemplo anterior, lo que nos permite calcular son los árboles de carga, ¿no? A nivel de árboles de carga, como les comenté aquí árboles de carga, como para fabricación, pero también hay un reporte que nos permite mostrar las cargas actuales. Aquí está la carga actual en la torre, en cada torre y para cada hipótesis. Entonces ustedes pueden simular aquí, digamos, la hipótesis de máximo viento y pueden sacar un reporte de cuál es la carga que está produciéndose en cada torre. La carga transversal, vertical, longitudinal y así sucesivamente, torre por torre. Eso es lo que entrega el software. Diría que esa es la carga, o si hablamos de esfuerzo,
normalmente cuando hablamos de esfuerzo, pues nos referimos al esfuerzo que actúa aquí en el conductor. Ahí, por ejemplo, pueden ver que hay una tensión izquierda y una tensión derecha por cada cable, ¿no? Alguna vez hablamos de eso, de esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo que estamos hablando está reflejado en ese reporte de cargas en cada punto de la torre. Pero si hablamos del esfuerzo ya en los perfiles o en los elementos de la torre, eso no hace el software. Lo que hace son los esfuerzos mecánicos sobre el conjunto o sobre cada aplicación del conductor. Uh-huh. Guachi nos consulta. Cuando una línea se diseña con cambios de temperatura, de clima cálido a bajas temperaturas, en promedio de 1.000 a 3.800 metros sobre el nivel del mar, ¿se debe considerar diferentes EDS? Sí, depende del proyecto, se puede considerar diferentes EDS. Esa es la idea precisamente de definir proyectos en distintas zonas. Creo que en este proyecto, no recuerdo si aquí, debe ser aquí. Aquí hicimos, voy a activar, a ver. Bueno, creo que no fue. Pero bueno, entonces uno puede definir distintas zonas ambientales y para cada zona ambiental, aquí está. Entonces aquí tengo la zona sector 1, por ejemplo. Vamos a suponer el sector 1 es la zona costa. Si en la zona costa de repente a mí me conviene hacer el tendido al 18%, pero en la zona 2 de repente es la zona mayor a 3000, entonces aquí de repente la temperatura es crítica en la condición mínima, entonces yo podría definir aquí el esfuerzo tendido a un valor distinto, 16%. Entonces yo estoy trabajando en condiciones ambientales distintas. No siempre es así, pero puede ser recomendable según el requerimiento del proyecto. El software sí le permite hacer eso, definir distintas tensiones de tendido de acuerdo a la zona ambiental, de acuerdo a la altitud y también distintas condiciones ambientales, tanto en temperatura y en viento, de manera que cada tramo sea analizado como un subproyecto o como un tramo independiente por condiciones ambientales. Ok, gracias. Joaquín Vázquez. Buen día. ¿Podría ampliar lo relacionado al efecto creep en los conductores y los polinomios de esfuerzo de formación que considera el software? Gracias. Bueno, el creep, aquí hay varias cosas que podríamos analizar, ¿no? Normalmente hablamos de la tabla esfuerzo de formación. Entonces, esta es la curva, por ejemplo, la curva de deformación del cable. Y por teoría lo que se sabe, y también experimentalmente, se sabe que cuando le aplicamos un esfuerzo fuerte al conductor y después el esfuerzo desaparece, quitamos el esfuerzo, el conductor se recupera por su característica elástica, pero no se recupera completamente y finalmente lo que queda es una deformación permanente del cable, que puede ser pequeño o puede ser mayor. Entonces, esta curva se expresa como un polinomio y es característico por cada tipo de conductor. Cada conductor tiene un polinomio característico. Entonces, ¿cómo trabaja el software cuando hace este análisis? Como nosotros aquí hemos planteado hipótesis, ¿no? Aquí hemos planteado hipótesis, digamos 4 o 5, dependiendo de la cantidad de hipótesis, el software primero hace el cálculo, ¿no?, de tendido de la línea para la condición inicial EDS. Para el 18 o 16%, coloca el cable a esa condición. Luego, internamente, simula las flechas, todas estas flechas para todas las hipótesis, de tal manera que calcula los esfuerzos que se producen para cada una de las hipótesis que estamos planteando en el proyecto. Según eso, determina cuál es el esfuerzo máximo que podría producirse en el proyecto. Podría ser el mínimo viento, máxima temperatura. La cosa es que calcula el máximo esfuerzo que podrá producirse de acuerdo a las hipótesis que hemos planteado y calcula esta deformación final. Entonces, una vez que tenemos la deformación final, ¿sí?, del cable, esa longitud que se ha deformado le suma a la catenaria inicial que se produjo en la condición de hipótesis 1. Y entonces, finalmente, lo que vamos a tener aquí en el cable es un cable de mayor longitud. Entonces, cuando la longitud del cable aumenta, voy a ir acá al gráfico, nuevamente al gráfico que estamos comentando. Acá tenemos una longitud, vamos a suponer que esto está en condición inicial. Cuando la longitud del cable aumenta,
significa que tenemos un parámetro catenaria menor, por lo tanto el tiro horizontal es menor. Entonces, si estamos hablando de un tiro horizontal menor, estamos hablando de un esfuerzo horizontal menor, o sea, estamos en una condición EDS menor, distinto. Eso es lo que estamos mostrando aquí. El cable hace esa simulación partiendo de la condición inicial, me calcula el esfuerzo final y me define cuál es el EDS final. Finalmente, lo que me está mostrando aquí en el gráfico es la catenaria en la condición final después de la deformación, o sea, agregando la deformación que se produjo del conductor para el máximo esfuerzo, ¿no? Entonces, eso es, digamos, aplicando el concepto teórico con la práctica, cómo trabaja el software. En otros casos, además de esta curva esfuerzo deformación, ¿no?, hay una curva que llaman el esfuerzo creep, ¿no? Entonces, esa curva, ¿no?, es básicamente una línea. En muchos casos esa línea se intersecta con el punto de recuperación de este cable. Entonces, en algún punto se cruza la curva de creep con la curva de esfuerzo deformación. Pero muchos simplemente a esta curva de deformación le llaman creep. Entonces, hay, digamos, distintas terminologías. Pero en cualquiera de los casos estamos hablando de deformación del conductor en el tiempo, después del tendido. Y esa deformación genera una longitud adicional del cable. Y la longitud adicional del cable significa una catenaria que está relativamente más bajo, por lo tanto la flecha puede estar más baja. El software simula el diseño de la línea ya para la condición final después de la deformación, por creep o por deformación, de acuerdo a las curvas de esfuerzo de deformación del cable. En caso particular, si hablamos de un cable particular que estamos hablando, por ejemplo este de aquí, ACSR, tiene una curva de esfuerzo de deformación, son los polinomios de esfuerzo de deformación que definen la curva que les estaba comentando hace un momento, ¿no? Y esta es la curva que define el creep, que es una curva adicional que no depende del esfuerzo, sino básicamente del tiempo. Ok, ingeniero. Aquí hay un comentario. Excelente disertación, ingeniero Walter. ¿En sus planes futuros harán un software o adicionales a los DLTCAD sobre coordinaciones de aislamiento y protección? Sí, bueno, nosotros seguimos trabajando desde que hemos empezado con nuestro DLT. Hemos hecho otras herramientas como el DirectCAD, que sería de distribución, con el cálculo mecánico de estructuras. Estamos lanzando pronto el cálculo de metrados y presupuestos de instalaciones eléctricas, y estamos trabajando en un software de cálculos eléctricos para poder analizar el comportamiento eléctrico, definición del cable de guarda, pérdidas transversales por amplitud, iterado punto por punto. Entonces, seguimos trabajando, sí, vamos a lanzar nuevas versiones. Y bueno, nuestro trabajo continúa y esperemos seguir contando con el apoyo de todos ustedes. Gracias. Aldo Escobar, ¿cómo considera la hipótesis EDS final el software de LTK? Es justamente lo que les explicaba hace un momento, ¿no? La hipótesis, el software no considera como hipótesis el EDS final, solo considera la condición inicial, que es el EDS inicial, y la condición EDS final lo calcula en función a la curva esfuerzo de formación que les comentaba. Entonces, el esfuerzo EDS final, este es el EDS final, realmente varía para cada vano. Acá, por ejemplo, tenemos 17.78, en este vano corto es 16.69, aquí 17.55. Entonces, el EDS final es variable, varía de acuerdo a la longitud del vano. En muchos casos, sobre todo cuando teníamos, creo, la versión 2006 o incluso la versión 2010, que fue una versión extraoficial que no se publicó oficialmente, no tenía este concepto de cálculo de ese final. Entonces, algunos consultores lo que creaban es una hipótesis adicional, decían hipótesis de ese final, y le ponían un valor fijo. Digamos, si yo considero 18%, voy a asumir que el EDS final sea 16%. Entonces hacían la simulación de una hipótesis adicional. Eso, digamos, es un modelo aproximado que incluso las bibliografías sugieren que podría ser aplicable, sobre todo cuando tenemos una línea con vanos uniformes, pero cuando ya los vanos son muy dispersos, de distintos valores, ya no es muy,
muy aproximado, tiene muchas diferencias. Entonces, el valor más real es calcular para cada vano. Entonces, el DLT calcula el EDS final para cada vano y lo que mostramos aquí es precisamente ya en esa condición. Aquí me preguntan si se podría utilizar el DLTCAT para zonas rurales. Sí. Aquí hay una pregunta que nos hace Omar Peralta. ¿Se podría utilizar en redes secundarias? Sí. De hecho, hemos hecho varios proyectos de redes secundarias con DLTCAT. Pero también yo les diría que no necesitan usar el DLTCAT para zonas rurales. El DIRET 2022 les permite calcular perfiles topográficos para vanos grandes. Dentro del mismo DirectCAD 2022, además de hacer el diseño en revista de planta, pueden ustedes también ver la vista de perfil de los tramos, de todos los tramos de su proyecto y ver la evolución de distancia mínima. Entonces, podrían hacerlo también directamente en el Direct cuando hacen redes secundarias. Pero si quieren hacer con DLTCAD, también lo pueden hacer. No hay ningún problema. Ok, ingeniero Walter, muchísimas gracias por su excelente exposición el día de hoy. Oye, donde nos dice que todo proyecto nace con respuesta.